Buenas noches, Chone. Buenas noches a toda esa linda gente que se ha dado cita hoy acá en la plazoleta Helio Santos Macay para disfrutar con nosotros del encendido del árbol. Hoy encendemos la Navidad acá en nuestro lindo cantón y queremos hacerlo, obviamente, junto a ustedes. Buenas noches, Iramar, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Cristel. Buenas noches, Chone. Saludamos a las cientos de familias que ya se encuentran, ya sean conectados desde sus redes sociales, en sus casas, o que ya se dieron cita acá en la plazoleta. Yo me encuentro emocionada, feliz de ver cómo nuestro cantón se une en un solo corazón para darle la bienvenida a diciembre. Así es, Iramar, y este es solo uno de los puntos con los que arrancamos este encendido de luces, pero también queremos recordarle a la gente que todo nuestro cantón se ilumina desde hoy, se llena de esa magia, se contagia de esa unidad que solo nos brindan estas fechas como es la Navidad. Así es, algo muy bonito e importante de recalcar es que diciembre es la fecha no de los regalos, sino de mantenerse unidos, de abrazar, de dar gracias, de compartir con su familia. Esta noche vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír y nos vamos a llenar de ese espíritu navideño. Oiga, sí, tenemos una noche llena de sorpresas, así que también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de una les vamos diciendo que no se desconecten porque no se pueden perder todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y a las personas que están acá en la plazoleta, Helio Santos Macay, muchas gracias por haberse dado cita y por compartir junto a nosotros este momento tan emotivo y tan especial. Así es, también agradecemos a nuestras reinas, a los concejales que ya nos acompañan en esta noche y nos preparamos para divertirnos, para darle la bienvenida a esas festividades que se vienen, muchas cosas lindas para nuestro cantón, se ilumina de una manera mágica y qué lindo que todos ustedes sean parte y nos acompañen en esto. Y cómo no, también a nuestras autoridades, al alcalde Leonardo Rodríguez. Esto significa también reactivación económica para todo nuestro cantón. Porque estas festividades, como ya lo mencionábamos, no solo el regalo, es la unidad, es para compartir en familia y también para apoyar a nuestros emprendimientos. Esta noche tenemos también emprendedores que nos acompañan, así que la invitación está hecha para todos ustedes. ¿Qué te parece, Idamar, si ya damos paso para que las personas puedan disfrutar de todo este maravilloso show? Así es, me parece muy bien, Cristel. Así que sin más preámbulos, fuertes los aplausos para nuestros animadores, Kerly y Jafri. Hola, hola, hola. Buenas noches, Chone. Uy, parece que la gente aquí no ha comido. Déjenme decirles que aquí estamos rodeados de emprendimientos espectaculares para que ustedes deleiten su paladar. Buenas noches, Chone. Oiga, Kerly, eso, vamos a ver, buenas noches, sienta, ¿ah? Buenas noches. Listo, yo sí creo que se sienta esa magia de la escuchar, Navidad, ¿no? Llegó el mes más hermoso. Amiga. Más hermoso. Feliz Navidad anticipada, antes que me olvide. Todos los días, listo. De aquí hasta el 6 de enero, usted tendrá que decirme Feliz Navidad. Bueno, pero yo sí quiero ver. Tiempos, ¿ah? Dejando el detallito del amigo secreto, aunque no seamos ¿usted amigos tiene un regalo? Secreto, todos los días, aunque sea un caramelito. Pero mi amistad es un regalo, ¿ah? ¿Eh? Ese es uno, pues faltan más de 30 todavía. Bueno, yo sí quiero ver cómo está mi linda gente de Chone. ¡Buenas noches, Chone! Oiga, ahí está el ánimo de la Navidad. Hoy día, primero de diciembre, ¿no? Así es. Qué gusto estar compartiendo otra Navidad junto a ustedes aquí en este gran espacio regenerado y que hoy se ilumina totalmente con su presencia, con la de nuestras familias, nuestros niños, pero también con todo un contingente humano y un espectáculo de primera que se ha movilizado para ustedes, para exacto, que puedan compartir con sus familias durante este día. Quisiéramos también saludar a quienes desde sus hogares están conectados a esta transmisión para poder disfrutar. Quienes están cerquita aún están a tiempo. Vengan a la plazoleta a disfrutar junto a nosotros de este gran encendido de la Navidad. A quienes no, a quienes se encuentran lejos, pues muchísimas gracias por estar conectados junto a nosotros y seguir disfrutando de esta Navidad. Muchísimas gracias, Virginia, Génesis, Luis, Miriam. También está Medit. A todos quienes están conectados, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sigan aquí. Muchísimas gracias también a nuestras autoridades, hermosas reinas, nuestros concejales. Ustedes también son parte importante de que esta festividad se lleve a cabo, Ñafri. Oiga, que esta Navidad 2023 sea de la espectacular para cada una de sus familias y que hoy día pues lo compartamos en unión. Y una gran familia como nosotros, siempre lo hacemos nosotros los chonenses, ¿ah? También felicitar y agradecer la presencia de nuestros concejales, de nuestras hermosas reinas y también pues agradecer encarecidamente a nuestras hermosas reinas que nos han hecho unas hermosas donaciones para esta noche.
Agradecemos a la niña Isabela Pazmiño García, niña Colibrí Chone, a Dailín Moreira Zambrano, reina infantil de Chone, a Cristel Castro Chávez, niña chonera linda, y a Ivonne Mendoza Cedeño, niña Fundación de Chone. Ellas nos han colaborado esta noche con unos hermosos obsequios para... Para el día de hoy regalarles a algunas de las personas que están acá, porque hoy no nos vamos con las manos vacías. Exacto, tenemos vamos preparada con el corazón lleno y emocionado de todo lo que se ha preparado para ustedes, pero también van a haber espectaculares concursos para nuestros niños, para iniciar con todo el espíritu navideño. Oiga, antes de continuar, a ver, usted se la tenía bien escondidito, ¿ah? Yo estoy leyendo todos los mensajes de las familias que están viendo esta transmisión a través de redes sociales, ¿no? Y mire que no viento. Sí, saludos para Ñafri, el hombre más bello de Chone. Tiene que ser familia mía. De ley, o lo vio en la oscuridad, lo conoció. Pero no importa, lo importante es que estemos aquí disfrutando. A ver si ustedes me acompañan también. Vamos. Claro, vamos un poquito vamos para abajo. Déjeme bajar, cuidadito. ¿Eh? Oiga, saludos también para Bill, que está por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este día, al igual que los otros encendidos, son muy especiales. Exacto. Porque queremos recordar en esta fecha lo más importante de estas épocas: la solidaridad, la importancia de la unión familiar y sobre todo el gran carisma y unión de todas las familias. Y cuando hablamos de la familia, no solo nos referimos al núcleo cercano del hogar, pero sino general, también ¿no? a esa gran casa llamada Chone, de la que todos somos parte. Exacto. Y también, pues, ¿cómo no agradecer a nuestro señor alcalde, al ingeniero Leonardo Rodríguez, que ya está acá con nosotros? Recibimos con fuerte aplausos. Está acá con sus familias a compartir esta noche espectacular, llena de luces, de amor, de noche de familia, en el cual pues estamos compartiendo acá en esta hermosa plazoleta. Así es, muchísimas gracias, alcalde, por brindarle un año más un espectáculo de primera a toda nuestra gente de Chone. Créanlo que para nosotros es un placer estar compartiendo hoy esta noche junto a ustedes con una plazoleta totalmente llena, llena de amor, de carisma, de entusiasmo por estas fechas. Y lo más importante, ver cómo nuestros chiquitos, los más pequeños de casa, los niños también ya están aquí junto a nosotros para vivir esta magia de la Navidad. Oiga, los niños parte importante de estas Navidades y de todo nuestro día, de nuestro pasar diario. Oiga, la Navidad es algo... Dígame una cosa, ¿cómo eran sus Navidades de niña? Mis Navidades espectaculares, igual que las de todos los que están aquí. Acto. Totalmente soñadoras, empezábamos armando el árbol en casa. Bueno, los niños no somos muy buenos armando árboles, pero los padres tienen la paciencia. Pero siempre queremos los adornitos, ¿no? Así es, haciéndole ubicarlo. La carta santa. Claro, la santa. Carta ¿usted se inscribió? Santa. Sí, claro, yo sí escribí y quiero mencionar... ¿Sí? No puedo mencionarlo. ¿Por qué? No, es que se... Dígame, ¿sí le llegó uno, de la Navidad? ¿Sí le llegó algo de los regalitos que pedía? Sí, sí. ¿Siempre? Bastante. O bien sea, cumplido, no siempre Santa puede cumplir con todo lo que uno pide. Exacto. Pero siempre mandará un detallito para mantenernos ahí con nosotros, listos, disfrutando en familia de estos días. Exacto. Oiga, parte bonita de las Navidades son los villancicos, los chigualos. Oiga, y le comento que la agenda para estas Navidades 2023 es bastante extensa, ¿no? Hoy día tenemos el encendido de luces en distintos espacios regenerados acá del cantón Chone. ¿Se los puede nombrar? Así es, no solo estamos aquí, A ver. Estamos en diferentes puntos. ¿Cuáles son? Cantón. A ver. Al mismo tiempo se enciende la Navidad en el Parque Sucre, en los parques lineales 30 de Marzo y Jorge Gallardo, pasaje Colón Arteaga. También tenemos el sector de la 15 de marzo, ahí justamente el regenerado malecón de la 15 de marzo también. También estará. Aquí el de Santa Rita. Así es, está Santa Rita, hermoso. El parque de Santa Rita. Y tenemos también presente el parque de los choferes. El parque de los choferes. Se ilumina esta noche. Oiga, pero la avenida Eloy Alfaro también está hermosa. Así es. También sin decorada. Cansarlos más, yo quiero decirles que hoy tendremos una noche totalmente preparada para ustedes con grandes espectáculos. E iniciamos con las voces más espectaculares de Chone a través de este coro navideño guiado por el maestro de maestros, Patuncín. Arturo Patuncín. Así que lo dejamos en la voz melodiosa de estos hermosos niños. Los recibimos con fuerte aplausos, por favor. Thank you.
fuertes esos aplausos. Aplausos, por favor.
¡Aplauso para este coro hermoso! ¡Qué lindo, Jeffrey, qué lindo! Con mi burrito sabandero. Venga para acá, cuidado, nos caemos. Muchísimas gracias a este coro espectacular. Oye, como le decíamos, venga, esta noche va a estar recargada. Y lo mejor de todo es que esto apenas es el inicio, ¿no? Este recibe más el inicio de ocho esta noche, espacios públicos regenerados totalmente con temática navideña que ustedes van a poder recorrer. Días les van a faltar para tomarse la fotografía, para compartir con la familia. Pero no solo eso, sino que también con la tradicional novena navideña llegaremos a las diferentes parroquias de nuestro cantón Chone. Qué mejor manera de estar como hermanitos con cada una de las parroquias aquí disfrutando en familia. Vamos a estar en todas las diferentes parroquias de nuestro hermoso cantón Chone. Esto será del 7 al 14, ¿no? Arrancamos jueves 7, arrancamos en Boyacá. ¿En Boyacá, Eugenio y Alfaro? No, en el... Romancito. En el hoy al faro arrancamos. Faro arrancamos. Está, es que ya estoy emocionado. Voy a regalar un GPS en esta Navidad. Oiga, y sin más preámbulos, ve, ahí está Grinch. Pero hola, Grinch, Grinch ahora, él no nos va a arruinar la Navidad hoy. Grinch. Y hablando justamente de espacios regenerados, de darle la oportunidad a las familias chonenses que antes solo tenían un espacio para divertirse, irse a tomar las fotografías y pasar en familia, ahora tenemos más de 8 espacios regenerados con temáticas navideñas. Esto gracias a nuestro alcalde Leonardo Rodríguez, a quien lo invitamos ahora, por favor, se los robo un ratito. Venga para acá, querido alcalde. Bueno, llamamos a nuestro alcalde, al ingeniero. Lo recibimos con fuerte aplauso, por favor, a nuestro alcalde, al ingeniero Leonardo Rodríguez, que está acá con nosotros. Muy buenas noches con todos, queridos hermanos de Chone. Qué alegría que nos encontremos acá en este espacio de nuestra ciudad. En este mes maravilloso, compartía con nuestros niños su alegría, su ilusión, y todos me decían que este es el mes más lindo del año, que todos estábamos esperando este momento, porque en Chone, en nuestra amada ciudad, en nuestro amado cantón, también se encienden las luces de diciembre. No solo este espacio, la Plazoleta Santo, sino muchos otros espacios que junto a ustedes hemos ido recuperando y poniendo al servicio de toda nuestra ciudadanía. Este mes, sin duda alguna, será una oportunidad maravillosa para ratificar una vez más ese compromiso de amor que tenemos con Chone, que tendemos con lo más preciado, que es nuestros niños, que son nuestros niños, nuestros hijos, nuestra razón de ser. Disfrutémoslo al máximo, aprovechemos cada momento para fortalecer esa unidad que ha sido ese faro de luz para desarrollar Chone, para resurgir, para transformar. Y seguro que será también un momento importante para continuar haciendo muchas cosas más para el beneficio siempre de nuestra familia. Para todos un fuerte abrazo, disfrutemos el encendido de las luces de Chone, disfrutemos del mes de diciembre, disfrutemos de Navidad y proyectémonos a un 2024 totalmente maravilloso y lleno de bendiciones para todos nosotros. Un fuerte abrazo, que viva Chone y que viva la Navidad para nuestros niños. Que viva el alcalde y quédesenos por aquí nomás, mientras invitamos también a nuestros concejales, junto a Alice, también Neguito, vengan para acá, acompáñenos a vivir este momento porque juntos viviremos esta Navidad. Nuestros queridos concejales, Alice, Neguito, señora Joana, venga para acá, acompáñennos en familia, en unidad, a este gran encendido. Vamos a hacer la cuenta. Alisten los teléfonos para que por también favor van a llevarse este recuerdito. En las casas, en los hogares también, estén pendientes ustedes para también tomarle la captura, aunque sea de este momento. Vamos a hacerla, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mientras listamos acá el encendido, vamos a hacer la cuenta regresiva desde 10. Pero yo sí quiero que todos Chone, los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo en el en vivo, quiero que lo griten y lo digan que estas Navidades, que este encendido de luces sea la más espectacular del mundo. Y eso lo estamos viviendo aquí en Chone. Yo quiero que una vez que estemos acá organizaditos, quiero que todos cuenten y graben esta y graben esto hermoso que lo vamos a vivir hoy día.
Vamos a ver. No dejen subir al Grinch, por favor. Don Sicto, no dejen subir al Grinch. Grinch. El Grinch. Cuidado con el Grinch, ¿ah? Ahora sí, nos alistamos. Prepárense. Vamos a hacer la cuenta regresiva. De 10. Ya vamos a... Que estemos listos aquí. Vamos a ver, ya estamos todos. Falta Don Sicto. Ahora sí. Vamos a ver. Quiero que se escuche fuerte. Que se escuche fuerte. Hasta el fin del mundo. Mi linda gente de Choni, lo vamos a hacer. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad, bien chones! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la unión! ¡Que viva el mes más hermoso, más romántico! ¡Que viva el mes de la unidad, de la solidaridad y de la familia! Así junto a ustedes iniciamos este gran mes que va a estar lleno, recargado de muchas sorpresas para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día, pero quédense en sus puestos, ¿ah? Todavía porque tenemos esto más, ¿ah? Apenas inicia. Tenemos preparado algo para ustedes, un show espectacular. Tenemos muchos actores que nos están visitando acá. Entonces vaya ubicándose, todavía estamos con mucho más. ¡Y que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! Muchísimas gracias a nuestras reinas, alcaldes, concejales, a todos quienes nos acompañaron en este encendido de nuestra Navidad. Muchísimas gracias. Oiga, a todos qué lindo. Ustedes. Las duendecitas, por favor, ayúdenme a que cada una de las niñas se ubique en sus puestos para continuar este Grinch, gran show preparado para ustedes. Oiga, Kerly, el Grinch se quiere llevar a Don Sicto. Pero parece que ya lo convenció la Navidad. Ya lo convenció, ya, ¿eh? ya fue provocado por ese espíritu navideño, ya lo conquistó. Oiga, qué lindo ver a estas hermosas familias de Chones reunidas acá en esta plazoleta, en esta encendida de luces. La Navidad, fecha importante para todos nosotros los chonenses, ¿ah? Así es, muchísimas gracias a todos ustedes que desde sus hogares están compartiendo con nosotros este gran momento. Desde diferentes puntos de nuestro país e incluso del mundo que nos acompañan. Aquí tenemos mensajes desde Estados Unidos también que disfrutan de este gran encendido junto a nosotros. Lulu, Brenda, Anaí, muchísimas gracias por estar conectados a esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero el show, como les mencioné, Exacto. Debe continuar. Porque aquí, en esta noche, nos vamos de largo con una emoción espectacular de cada espectáculo preparado para ustedes, para nuestros niños, para las familias. Pero antes, también quiero indicarles que toda esta plazoleta está rodeada de emprendedores, de esa gente Exacto. Luchadora que desde la mañanita se levantan también a conquistar esos sueños. Tienen cosas impresionantes para el amigo secreto, para regalarle a la familia, al novio, a la esposa, para todos, absolutamente para todos. Pero también tienen deliciosos postres y comida para complacer su estómago. Hay delicias para todo el paladar, desde postres, fritadas, también tenemos los buenos granizados, los buenos canguiles, palomitas de maíz. Gracias, ¿sabes? Agradecemos, por favor, también a nuestros concejales, nuestra reina, nuestro Green. Vamos, muchísimas gracias. Ahora sí, preparados. Grinch, para lo que va a continuar. Se va. Y ahora sí. Por favor, al propietario del Hyundai Greta Blanco en la parte de acá atrás, necesita que lo muevan porque necesitan salir, por favor, en la parte de acá atrás. Ya, Fri, listo. Cuéntenos, ¿qué se viene? Oiga, tenemos un show
de otro nivel. ¿Eh? Oiga, ¿qué le chiquito? Parece si lo presentamos? Bueno, ya estamos ya acá, ¿no? Oiga, ¿cómo ve la plazoleta? Espectacular, espectacular con esta gente que lo adorna, con todas las familias que han venido a disfrutar con nosotros. Imagínense todos los niños que se van a emocionar con todo el espectáculo que van a vivir en este momento. Bueno. Bueno. Y ahora sí, estamos listos para presentar este gran show navideño para todos ustedes. Con mucho amor, con mucho cariño, para iniciar este gran mes de diciembre, el mes más hermoso del año. Bueno, ahora sí, con ustedes. Bueno, para ustedes, mi linda gente de Chone, show navideño musical para ustedes.